Los embalses de la provincia de Cádiz han aumentado su capacidad en cerca de 50 hectómetros cúbicos en el último mes tras las lluvias caídas, aumentando también su capacidad total a casi el 22%, lo que supone cerca de 4 puntos más que hace una semana, aunque casi 10 puntos menos con respecto a la misma fecha del año pasado, cuando presentaban un 31,6% de su capacidad. Actualmente cuentan con 397 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.821 hectómetros. Cúbicos sobre los 329 que presentaba hace una semana y los 574 de hace un año, según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El embalse de Guadalcacín, con una capacidad total de 800 hectómetros cúbicos de agua, es el mayor de la provincia y actualmente se encuentra al 16%. Los siguientes con más capacidad de acumular agua también ha visto incrementado su capacidad. Así, el embalse de Barbate, con una capacidad total de 228 hectómetros cúbicos de agua, está con un 15%, mientras que el de Zahara al Gastor, con una capacidad de 222 hectómetros cúbicos de agua, está al 10%. El de Bornos, que es el cuarto con capacidad para embalsar más de 200 hectómetros cúbicos de agua, se encuentra al 19%. Y en cuanto a la zona del campo de Gibraltar, el embalse del de Guadarranque se encuentra actualmente al 38%, mientras que el embalse de Charco Redondo se encuentra al casi 280%. 17%.